Sí, claro, yo soy la representante del Atlántico, gané y fue en un evento que se realizó en Santa Marta, sábado y domingo que pasó. El primer día se hizo desfile en traje de baño, fantasía y un acto. El domingo volvimos a modelar en traje de baño, desfile en gala y según los puntajes, pues quedaba una concursante como ganadora y esa fui yo. Una experiencia bastante gratificante. Es la primera vez que la siento, pues manejé lo que tenía que ver con los nervios y la parte de las entrevistas. Lo demostré pues de una manera gratificante. Tengo entendido que con este premio, con este título, quieres dar a conocer que las personas que tienen de pronto algún impedimento también pueden salir adelante y pueden ser alguien. Cuéntanos cómo te sientes. Claro que sí, yo quiero aprovechar esta oportunidad para a nivel nacional, aquí en Colombia por supuesto, ir de ciudad en ciudad, ir donde los gerentes, las empresas, para que se den cuenta que nosotras las personas sordas tenemos los mismos derechos y pues deberes que los oyentes y pueden tener la misma oportunidad laboral. ¿Qué implica para ti ahora ser la nueva Miss Def Colombia? ¿Cuáles son tus compromisos sociales? Claro que sí, tengo varios compromisos a nivel nacional y entre esos es el que te mencioné, ¿no? Resaltar la comunidad, apoyar a los niños sordos, a todas las personas sordas a nivel nacional. Esa es también una de mis funciones y tengo pensado hacer varias cosas. ¿Cuándo empieza tu etapa internacional? El próximo año voy a viajar a Panamá, parece que va a ser entre junio a mediados de junio. Y pues poco a poco me irán diciendo de qué más actividades voy a realizar, va a ser una sorpresa. Nos dijiste que, pues, que consideras una mujer normal, pero estoy segura que algo te gusta de tu cuerpo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Pues los ojos, ¿no? Los ojos. Bueno, por favor, Alexandra, mándale un saludo a todos los cibernautas de Zona Cero y que te sigan si tienes Twitter, si tienes Instagram, donde te puedan seguir siempre para saber qué estás haciendo. Claro que sí, tengo Facebook y me pueden agregar para estar pendiente de todo lo que yo hago. Cualquier inconveniente me pueden avisar a mí y yo los puedo apoyar. Me pueden buscar. Me pueden buscar en Facebook por mi nombre, por Alexandra Borja Pérez. Si me buscan en Facebook, así aparezco. Y aparezco yo pues con mi foto de como Miss Def Colombia.